Hoy es miércoles y todo tiene su tiempo. Espero que ya hayas disfrutado un buen cafecito con las personas lindas que tienes a tu alrededor, porque estás rodeado de gente linda. Abre tus ojos y mira a las personas preciosas que Dios ha puesto a tu lado. Eclesiastés capítulo 5, versículos 2 al 4. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Que mucho se preocupa, tiene pesadillas, y que mucho habla, dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Tiempo de cumplir nuestros votos con el Señor. ¿Qué le has prometido al Señor y le has incumplido? Acuérdate de tus promesas. Es mejor que no prometas y que no cumplas. Por eso bien dice la palabra del Señor que ten mucha sabiduría al hablar. No solo a Dios, tal vez le has incumplido, sino a muchas personas, especialmente a tus seres amados más cercanos, a tus amigos, y es tiempo de poder cumplir las promesas que hicimos, que dejaste sobre la mesa escrito. Cúmplelo, aunque te cueste. Si hablaste y proferiste palabras de poder cumplir algo, cúmplelo, porque es fácil decir y prometer y fácil olvidarse, pero la misma vida cobra y te pasa factura por no cumplir lo que has prometido. Por pequeño o grande que sea, cumple tus votos con cualquier persona. Es tiempo de Dios y un tiempo nuevo de que Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Entonces vamos a orar y piensa en esas personas donde has incumplido y es el tiempo de cumplir. Bueno, Señor, te doy gracias en esta hora y quiero poner, Dios Todopoderoso, el tiempo de cada uno de nosotros, porque todo tiene su tiempo y yo creo, Señor, que este es el tiempo de hoy poder cumplir las promesas que se han hecho a personas. Que tú mismo, Dios Todopoderoso, seas poniendo en cada corazón, en cada mente, Señor, aún en cada mano, porque hay personas que han prometido cosas y no las han cumplido. Bendícelos, prospéralos para que puedan cumplir todas las promesas. Te damos gracias, Señor, porque cuando prometemos algo y cumplimos, tú te glorificas. Y Señor, yo te pido en esta hora que tu reino se establezca en medio de cada vida. Y que hoy sea un comienzo nuevo, donde todo tiene su tiempo y este es el tiempo que podamos cumplir con aquellas promesas que hemos hecho. Gracias, Señor, ponemos este día en tus manos y te damos gracias porque es un día de súper bendición. Un abrazo grandotote, chao.